Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito en línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. En línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Hoy sábado hay carreras en La Rinconada y nuestra información estará disponible a partir de las 9 de la mañana. 0933-99, la única en hipismo en Venezuela que ofrece cuatro fijos, cuatro mantequillas en tan solo un minuto, llamando desde cualquier CanTV, llamando desde Movistar o desde Digitel. La llamada dura un minuto y por lo tanto la 933-99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930-80, nuestra línea de información general, boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación. Si usted llama desde un celular, sea Movistar o Digitel, puede recibir, si escucha el boletín completo, el combo 900 de Quorum Telecom, que consiste en dos mensajes de texto que le llegarán posteriormente a su teléfono sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Sencillo y fácil, el combo 900 de Quorum Telecom, activado en nuestro caso a través de la 093080. En la mensajería de texto 3399, como ya ustedes saben, le ponemos la cosa facilita para que usted juegue y gane en las carreras de caballos con solo enviar la palabra marcas. Un solo mensaje, la palabra marcas a la 3399, usted va a recibir seis informaciones en una. ¿Por qué? Porque recibe las marcas que son nuestras morochas, los fijos, el pote, el chisme, el disparo y Lucho, los datos de Lucho, son seis informaciones en una con solo enviar la palabra marcas a la 3399. Es una verdadera mantequilla que solo le puede ofrecer el código 3399 de las mantequillas del 30G. Por eso somos el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Y quienes quieran suscribirse con nosotros al plan VIP, están a tiempo de hacerlo, lo más temprano posible, eso sí. Y mediante depósito, que entiendo que es difícil por la escasez de efectivo, pero tienen la opción de la transferencia bancaria, que pueden hacer desde Provincial o Banesco a nuestras cuentas, que aparecen publicadas en nuestra página web, ramon30g.wordpress.com. Pueden consultar a través de las redes sociales, pueden consultar a través del 0414-299-2963, tres fijos para hoy sábado, tres fijos para mañana domingo y las morochas del resto de las carreras. Todo esto directo a su teléfono celular con el plan VIP de las mantequillas del 30G. Bienvenidos pues a este espacio de hoy 30 de septiembre, cerrando así el tercer trimestre de este año. Ya mañana domingo es 1 de octubre y comienza pues, digámoslo de una manera hípica, la recta final del año y de la temporada 2000. 17. Hoy tendremos 10 pruebas a partir de la 1 de la tarde. Mañana serán 12 competencias, jornada que iniciará a las 12 y 30. Mañana es el día de los propietarios, una jornada que incluye el clásico Coproca, que incluye el clásico Asociación Hípica de Propietarios y que incluye el clásico Jockey Club de Venezuela, como carreras en homenaje a los principales gremios de propietarios que hacen vida en la hípica venezolana. Eso será mañana. Hoy tenemos 10 carreras, no hay pruebas selectivas. Los lotes de las carreras de hoy, pues, a simple vista, bastante discretos. Perdedores de 4 años en la primera. Reclamo de perdedores y ganadores de una en la segunda. Luego tenemos perdedores no figuradores en la tercera, caballos de 3 años debutantes o no ganadores en la cuarta. El 5 y 6 se compone de una carrera para caballos de 5 o 6 años ganadores de una. Luego el lote de caballos de 5 o 6 años ganadores de 3 a 5. Caballos de 3 a 6 años ganadores de 2. Estas dos carreras, segunda y tercera valía, parecieran las más importantes de la jornada. Luego un reclamo de ganadoras de una o de ganadores de una, perdedores y ganadores de una. Otro reclamo para perdedoras en la quinta válida y en la última, yeguas debutantes o no ganadoras.
el lomito quedó todo para el día domingo. Que a veces yo digo que esto antes no era así, antes se hacían programas equilibrados y de hecho algunas selectivas se corrieron en día sábado, algunos clásicos llegaron a correrse en día sábado, porque la idea, pienso yo como hípico, es hacer que el espectáculo sea atractivo no solo un día, sino los 2 días de carrera, que la gente se sienta motivada a ir al hipódromo, que la gente se sienta motivada a ir al centro hípico a ver las carreras. ¿Por qué? Porque, oye, corre tal caballo, hay tal carrera importante. Pero lamentablemente ese no es el caso con esta administración actual, que está preocupada solamente por el factor negocio, por el factor canibalístico, digámoslo así, y no están pendientes ni les importa, porque hay muchos casos en que se demuestra que no les interesa el hipismo, no les interesa la industria, no les interesa absolutamente nada, sino el hacer dinero con esta concesión que les han entregado. Hoy, por cierto, reaparece el jinete Castillo, Ángel Alciro Castillo, un jinete que yo siempre lo he dicho, de los jinetes más talentosos nacidos en Venezuela, en esa lista hay que incluir a Ángel Alciro Castillo porque tiene talento natural. Claro, ya hoy en día Castillo a los 47 años, pues no es el mismo Castillo que irrumpió hace 20 años en los hipódromos nacionales causando sensación. Este Castillo que vamos a ver, pues es un Castillo ya en el, digamos, en el ocaso de su carrera como profesional. Pero es un jinete que tiene tantos seguidores que estoy muy, pero muy seguro de que va a ser la presencia de Ángel Alciro Castillo un espectáculo aparte en esta jornada de carreras del día de hoy. De hecho, nuestro pronóstico va a incluir varios de los compromisos de Castillo, porque me da la impresión de que esto va a ser una bienvenida por la puerta grande para Castillo. Habrá el mismo show que ocurre cada vez que viene Castillo. Lo que pasa es que esta vez Castillo aparentemente viene para quedarse. Y en base a eso también estamos orientando un poco el pronóstico del día de hoy. Ahora, mucha gente entró en polémicas a través de las redes sociales con respecto a la presencia de Castillo. Muchos dicen que es positivo para el espectáculo, otros dicen que es negativo, otros dicen que es lo peor que le puede haber pasado al hipismo que Ángel Castillo regrese a la Rinconada. Yo particularmente estimo que lo bueno o lo malo que pueda resultar la presencia de Ángel Alciro Castillo dependerá definitivamente de Ángel Alciro Castillo y de más nadie. La gente puede decir que es bueno, que es malo, que va de frente, que no va de frente, pero al final, quien va a marcar la importancia de su regreso a Venezuela es él mismo. Con esto también quiero decir que el principal enemigo que puede tener Ángel Castillo es él mismo, porque Castillo, habida cuenta de la calidad de los jinetes, y no quiero con esto ser peyorativo contra los jinetes que hay en la actualidad en la Rinconada, pero hay que ver que este lote de jinetes que hay hoy en día lucen inferiores ante Castillo. La sola presencia de Castillo creo que opaca una gran cantidad de jinetes que no calzan los puntos, lamentablemente, de Ángel Alciro Castillo. Pero repito, el enemigo de Castillo en esta reaparecida será el mismo, pues. Depende de su conducta. Castillo es un jinete muy talentoso cuyo gran problema ha sido su conducta. Si Castillo logra mantener una conducta equilibrada, si alguna vez la madurez llega a la mente de Ángel Alciro Castillo puede incluso, me atrevería a decir, ganar la estadística del año que viene. Así de sencillo. Porque en este momento histórico del hipismo venezolano, no hay jinete. No hay jinete. En comparación con épocas anteriores, no hay jinete. Entonces, claro, Castillo se ve sobrado de lote. No quiero poner ejemplos particulares porque puedo pecar y no quiero hacerlo, pero vamos a decir que como un todo, globalmente, el lote de jinetes que hay hoy en día no es precisamente el mejor. Veremos qué pasa con la presencia entonces de Ángel Alciro Castillo.
Y hay otra cosa importante que destacar acerca de la presencia de este jinete en Venezuela, y es el hecho de que, como dije al principio del comentario, no son 27 años ni 25 años, son 47 años. Y en una profesión como esta, la edad es bastante, bastante importante. Entonces, mucha gente dirá, cuando se pierde una de estas torres con Castillo, van a decir, no, es que Castillo lo paró, es que Castillo fue para atrás. Y a lo mejor Castillo hizo lo que pudo y simplemente por la edad, las facultades no son las mismas, entonces perderá sus carreras, pues así como lo han perdido grandes jinetes que han llegado al ocaso de su campaña como profesionales. Y es una cosa que puede ocurrir con este jinete en esta etapa traída por los cabellos que está iniciando el día de hoy en el hipódromo La Ríncora. Se suponía que iba a reaparecer la semana que viene, era lo que teníamos entendido, pero se siente en condiciones y su secretario, su agente Ernesto Sanoja, el profesor Sanoja, le firmó pues varias montas importantes para este fin de semana. Veremos entonces qué pasa. Bueno, muchísimo éxito en sus jugadas para hoy sábado. Vamos con la información oficial de ejemplares retirados al momento de grabar este espacio para ustedes. Boletín que envió el Hipódromo La Rinconada en horas de la tarde de ayer. En la segunda carrera está retirada el 2 Princesa Paulina, número 2. Posteriormente, en el 5 y 6 Nacional, en la primera válida no corre el 13 Deportista, número 13. Segunda válida, retirados Intelecto el 4 y Bacos el 7, 4 y 7 retirados en la segunda. En la tercera válida, retirado el 6, Semiólogo, número 6. Y esta es la lista oficial al momento de grabar el espacio para ustedes. Por favor, revisen en su centro hípico de confianza esta información actualizada. Hoy voy a hacer algo, vamos a decir que una protesta simbólica. Yo no lo voy a calificar de otra manera, sino una protesta simbólica. Yo no voy a pronosticar la primera carrera de hoy. El hecho de que no la pronostique en el programa no quiere decir que no va a haber un pronóstico en la 3399. Por supuesto que lo va a haber y por supuesto que allí va a estar el disparo. Pero esta es la carrera más engañosa que yo he visto. No, mentira, la más engañosa fue la carrera de Guatojú. Pero una de las carreras más engañosas que yo he visto en los últimos meses puede ser esta. Esta es una carrera donde van los caballos que corrieron con Watohu y que descaradamente iban con el freno de mano. Yo creo que hasta las encías se las reventaron a estos pobres animales, Mr. Sánchez y Blue Heart. Dos caballos que, bueno, la toma de frente es elocuente. Y repito lo que he dicho en las últimas semanas. O sea, hay un autor intelectual al cual o le tienen miedo o son cómplices de este autor intelectual, que no le hacen nada, no abren investigación, no hacen absolutamente nada. Está Gran Puerto ganó la semana pasada. Es decir, Gran Puerto repitió subido de lote y subido de distancia. Entonces, eso le da más crédito a los comentarios que hacía yo en aquella oportunidad. ¿Por qué no se abrió una investigación sobre las carreras anteriores de Gran Puerto? Entonces, o este personaje tiene mucho poder, o los señores comisarios, las autoridades hípicas están en conchupancia con este personaje. Pero aquí están Mr. Sánchez y Blue Heart. Ahora, la pregunta es, ¿irán estos caballos de frente el día de hoy? Yo lo dudo, porque no pudieran, a menos de que el descaro sea tan grande, no pudieran estos caballos, digamos, demostrar que sus carreras anteriores fueron irregulares. Sobre todo el caso de Mr. Sánchez, cuyo jinete está suspendido por esa actuación. Entonces uno debe asumir que estos caballos no irán de frente, irán de frente en otra oportunidad. Entonces esta es una carrera de avispado. Está el caso de los caballos del 8 y el 9, Exciting Again y de Great Toy. En la carrera esa de Rocolero, Exciting Again ganó y era el que más pagaba de los dos caballos. Y de Great Toy, bien gracias, lo están buscando. Y para mala fortuna de esta gente, Exciting Again fue distanciado al cuarto lugar en esa competencia. Y ahí van los dos caballos otra vez en la misma carrera. Entonces es una prueba de avispados, una carrera donde
realmente hacer un pronóstico en base a la capacidad corredora del caballo, en base a la condición física que pueda tener el caballo, en una carrera como esta, nada que ver, no vale la pena. Yo en este programa no voy a pronosticar la carrera. Por supuesto, quienes envíen la palabra marca van a tener allí lo que pensamos nosotros que puede ocurrir, a ver si coincidimos pues con la conchupancia que va a haber en esta carrera, porque repito, si hay una carrera engañosa, sospechosa en todo este fin de semana es esta primera carrera de hoy. Entonces yo paso la página. En la segunda vamos a indicar a Ana Mercedes, número 5. Esto es una carrera de reclamos, yeguas perdedoras o ganadoras de una. Ana Mercedes marca la reaparecida de Rafael Alemán Hijo, quien estuvo retirado de la profesión y regresó a la rinconada. De hecho, corre 12 ejemplares el día de hoy, Rafael. Y esta yegua anda bastante bien y me imagino que será la intención de Rafael reaparecerla de la mejor manera posible y si puede ganar, pues por supuesto mucho mejor. Esta yegua, a pesar del hándicap, es indescartable. No podemos marginar a Money Blue, una yegua que por su penúltima carrera es bastante peligrosa, está número 6, y una yegua que en cualquier momento puede sorprender, que es superactiva, número 10. Esta yegua es, repito, bastante peligrosa, parte por fuera, y esta es una yegua que en varias de estas carreritas que tiene ha estado como el jamón y el queso de relleno. 5, 6 y 10 en esta segunda del programa. No olviden quienes quieran suscribirse al plan VIP que pueden hacerlo lo más temprano posible en la mañana de hoy sábado mediante depósito si tienen efectivo. Si no tienen efectivo, pues por supuesto los invito a hacer la transferencia bancaria desde Provincial o Banesco a las cuentas que aparecen publicadas en nuestra página web ramon30g.wordpress.com o que pueden conseguir a través de las redes sociales o consultando en nuestro celular 0414-299-2963. El plan VIP solo para la rinconada. Tres fijos para hoy, tres fijos para mañana y las morochas del resto de las carreras. Tengo que acordarme de otro comentario que voy a hacer, pero que lo haré en la segunda parte del programa. Comentario que ya hice a través de las redes sociales. Tercera prueba, una carrera para el maravilloso lote de caballos no figuradores, 1300 metros, otra de estas carreras sospechosas. Vamos a indicar tres animales que no son precisamente favoritos. Gran Nieto, número 3, caballo que si saca la cédula, como se dice en el argot hípico, si saca la cédula gana, un hijo de Water Poet en la ganadora clásica Lady Escarlate, un pedigrí extraordinario de este nieto de Slew Prince, pero que en la pista no ha hecho absolutamente nada. El Chillán número 6 viene de correr contra dos caballos que se tenían en buen concepto o se tienen en buen concepto, en el caso sobre todo de Batalantón. Este caballo en este lote tiene bastante chance y uno que puede sorprender es Champion Coat, el número 9. Un caballo que en su antepenúltima por el 1 llegó a cuatro cuartos, es un caballo que parte por fuera, es un jinete que no recibe oportunidades de primera y a veces aprovecha estos trancazos y se mete y nadie lo espera, Alfredo García Paduani. Entonces este es un caballo peligroso, este Champion Cup. Me voy a quedar con el 3, el 6 y el 9, pero esto es una carrera complicada. Castillo reaparece con Sisto 6 y va a ser el dato del perrito, asumiendo de que Castillo va a montar su espectáculo y va a reaparecer ganando. Independientemente de esto, Sisto 6 es el caballo a vencer en esta cuarta del programa. Un caballo que debutó nada más y nada menos que contra Crotone, catalogado hoy por hoy como el mejor sprinter de la rinconada, y que en su carrera siguiente contra High Heat se mantuvo en la pelea y llegó a ocho cuerpos. Un caballo que va a correr en un lote donde los que han corrido tienen más o menos chance y no se escucha nada de los debutantes, o por lo menos hay algunos que sí están adelantados, otros que no. De tal manera que parece un lote a la medida para este caballo Sisto C y a la medida para que Castillo reaparezca ganando y monte el espectáculo y la gente delire y sufra y llore y grite y celebre el regreso de Ángel Castillo. Entonces,
Yo voy a asumir que Sisto se va a ganar la carrera, no por el hecho, repito, de que lo monte Castillo, sino porque el caballo también, por su desempeño, su condición actual, tiene primera oportunidad en la prueba. Entonces vamos a indicar a el hijo de Júpiter Pluvius, que además es un padrino insigne para estos tiros cortos, Sixto C número 6, como el fijo de las novalias y el dato del perrito, ligando que Castillo reaparezca ganando. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 Nacional, Lucho Salitre y mucho más para ustedes en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. No se vayan. Para ganar en La Rinconada, envía la palabra marcas al código 3399 desde tu teléfono celular a partir de las 9 de la mañana. Toda la información del día en un solo mensaje. Marcas, fijos, pote, chisme, disparo y lucho, con solo enviar la palabra marcas al código 3399. Ahora es mucho más fácil ganar con el código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. Como siempre, les recuerdo nuestros puntos de contacto en las diferentes redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter es @código3399. Es la cuenta de Twitter que está dedicada al pronóstico nacional, pronóstico de hipismo nacional y asuntos del hipismo nacional. @código3399. Nuestra página pública en Facebook, que aparece aquí en pantalla, Ramón Brito entre paréntesis el 30G, es una página pública. Usted la ubica en su buscador de Facebook y le da clic al botón de me gusta. Y nuestro canal de YouTube, Ramón 30G, usted se puede suscribir al canal de YouTube cada vez que nosotros subimos un programa a esta plataforma, entonces usted va a recibir en su correo electrónico el enlace al mismo para que lo pueda ver incluso antes de que se publique en nuestro sitio de internet. Siempre es un gusto, un placer y un honor compartir con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales. En la década de los 80, finales de los 80, no recuerdo el año específico. El 5 y 6 Nacional se había deteriorado de tal manera que ya la gente no jugaba el 5 y 6 Nacional porque el 5 y 6 Nacional había dejado de ser atractivo, había dejado de ser ese juego que podía resolverle la vida a una familia venezolana. En esa época surgió una modalidad de apuesta llamada Loto, que fue tan influyente que hoy en día el hipismo tiene un juego llamado Loto, que por supuesto no tiene nada que ver con el Loto de las diferentes loterías que salió en esa segunda mitad de la década de los 80. En esa época el 5 y 6 había decaído también porque la devaluación de la moneda, después de aquel famoso Viernes Negro, hizo que el 5 y 6 no tuviera el mismo valor. Con un bolívar devaluado y más bolívares en circulación, entonces era más fácil jugar el 5 y 6. Mucha gente jugaba dos líneas y cuatro carreras con todo. Y le costaba 10 mil bolívares que antes de la devaluación era un montón de plata y después de la devaluación no era tanto. Lo cierto del caso es que surgió el loto, la famosa apuesta numérica, el loto, y el 5 y 6 terminó de perder su atractivo. Entonces, las revistas hípicas, específicamente la Gaceta Hípica, comenzó a dedicarle páginas de pronósticos al loto. Es decir, la Gaceta Hípica cayó tan bajo en esa ocasión que comenzó a promocionar a la competencia del hipismo venezolano, que en ese momento era el loto. Después, esa competencia del hipismo venezolano ya no era tal porque el hipismo, como ustedes saben, ha venido decayendo paulatinamente. Después vino el quino, la gente empezó a conocer lo que fueron las apuestas deportivas,
las carreras internacionales, etcétera. Pero ese es harina de otro costal. Hoy en día, como todo el mundo sabe, existe un boom que se llama el loto activo, que es la viejísima y antiquísima lotería de animalitos que yo recuerdo cuando era chamo en los años 70. Yo jugaba en Anaco, estado de Anzoátegui, donde una tía pasaba vacaciones y nos divertíamos jugando los animalitos. Pasaba un tipo en bicicleta vendiendo los animalitos y uno compraba su boletico animalito y esperaba un fulano sorteo a ver si uno se ganaba una plata con los famosos animalitos. Esa jugada de pueblo, esa jugada antigua, repito, porque los animalitos es una cosa de hace más de 50, 60 años. Bueno, ha resurgido con una fuerza tremenda por la misma crisis económica del país, por el mismo problema que está viviendo Venezuela, de que el dinero no alcanza para nadie, de que los sueldos no alcanzan y que tenemos una inflación que va galopando hacia el 1000% anual. Esa crisis económica ha hecho que muchas personas se hayan hecho casi que adictas al juego este de animalitos, que tiene hasta 8 sorteos diarios de paso. Y uno ve las colas en las agencias de lotería y da pena ver la cola de tanta gente en las agencias de lotería, no porque la agencia de lotería tenga la culpa, sino por da pena por la desesperación de la gente que los lleva a hacer una cola más larga que la cola para comprar alimentos para jugar una lotería. En este caso, los animalitos. La historia parece que fuera cíclica, ¿no? La historia se repite. Y entonces veo con sorpresa que la Gaceta Hípica dedica una página a los animalitos. Yo, como coleccionista de la Gaceta Hípica, la verdad que siento mucha frustración al ver este tipo de cosas, así como sentí en ese momento, en el año 86, creo que fue, cuando la Gaceta Hípica y las otras revistas comenzaron a pronosticar para el loto. Es muy triste porque esto refleja no solamente la crisis que se está viviendo a nivel social, sino la crisis que deben estar viviendo las publicaciones del bloque editorial de armas que han caído en esta promoción de lo que es la competencia o una de los competidores directos de la actividad hípica, que es la lotería. Es lamentable que se haya llegado a este nivel, que la Gaceta Hípica, no sé las otras revistas, pero por lo menos la Gaceta Hípica, que es la que yo uso desde hace más de 40 años, haya caído nuevamente en esto de pronosticar. Y es una cosa tan chapucera lo que hicieron, porque no tiene otro calificativo, es una chapucería lo que hicieron, que hasta las fechas están incorrectas. Se saltaron del viernes 29 de septiembre al sábado 1 de octubre. Y resulta que el sábado, es decir, hoy es 30 de septiembre y no 1 de octubre. 1 de octubre es mañana domingo. Y esta gente pues hizo una cosa jalada por los pelos, porque bueno, esto lo hace cualquier niño de educación primaria, puede hacer esto mismo, agarrar en una computadora los animalitos que se les ocurre y los pone allí, 5 animalitos para cada día, y hace un supuesto pronóstico de una cosa que es imposible de pronosticar, como es la lotería. Y más aún, una lotería de animalitos que se juega en una ruleta, que no sé si ustedes han visto el sorteo, que es una ruleta total y absolutamente computarizada, total y absolutamente programable, con la supuesta presencia de funcionarios de no sé qué notaría, que no aparecen porque todo es grabado en audio. Entonces, en una cosa tan chapucera, que para mí es chapucera la lotería de los animalitos, la gente ha caído con tal furia, con tal furor, que esto se ha vuelto un fenómeno social, la lotería de los animalitos. Y bueno, fíjense ustedes que la Gaceta Hípica ha caído también en hacerle competencia a la actividad que le da de comer, que es el hipismo, con un pronóstico de animalitos.
Por eso es que, como dice la canción, esas son las cosas que me alejan de ti. Y eso lo digo con respecto al hipismo. Vamos con el 5 y 6 nacional, la primera válida para los jinetes aprendices. Me imagino que estos son los muchachos que no han recibido todavía matrícula para montar en pruebas normales o regulares. Y estos muchachos me imagino que son los que están aspirando todavía a matrícula. Como es la carrera de los aprendices, esta es otra carrera que no la paso como la primera de hoy, pero que simplemente les doy los tres caballos que supongo yo que pueden decidir, que en este caso son Debonair Gold. Este caballo de Debonair Gold lo jugaron a muerte en su última y corrió bastante bien. Amiguito número 10, un caballo que mejoró mucho en su carrera más reciente y parte por un mejor puesto. Y Black White número 11, que lo lleva a Castillo, pero este no es Ángel Alciro Castillo, por si acaso. El 4, el 10 y el 11 en la primera del 5 y 6. En la segunda válida tenemos un lote de caballos ganadores de 3 a 5, 1500 metros. Luce el Gran Eco, un caballo que estaba corriendo en reclamo, lo estaba haciendo bien, mantiene buena condición y lleva una monta de confianza, como es la de Franklin González Jr. El 8, Mr. Champ, un caballo que tiene velocidad. Él viene de ganarse el Gran Eco en su carrera más reciente. Y el 13, Vizquel. Vizquel reaparece, un caballo que estaba militando en lotes más o menos similares a este. Anda bien, le montaron a Cipriano Gil, a este pupilo de Ramón García Mosquera, que hasta esta semana será sustituido por Gustavo Campos. Ya, según dijo el propio Ramón García a través de las redes sociales, los señores comisarios le permitieron volver a su actividad. Estaba suspendido por una falta de respeto a la autoridad y según lo que dijo el propio Ramón García en las redes sociales, él pidió disculpas al comisariato y el comisariato aceptó la disculpa y le quitó la suspensión. Cosa que mucha gente aprobó y mucha gente desaprobó. Yo la verdad es que no sé ni qué pensar. Mi fórmula en esta segunda válida, 6, 8 y 13. En la tercera voy a indicar a Mar Negro en línea, otro caballo de Castillo. Este era para mí en su momento el mejor tresañero de la Rinconada. Lamentablemente el caballo se vino a menos, no pudo en el PAES, lo intentaron en el Cría Nacional y fue peor en una pista que tampoco lo ayudaba. Le dieron un descanso, lo recuperaron. Yo sigo insistiendo que este hermano materno de Comediante es un excelente caballo. Le montaron a Castillo. El lote no parece tan fuerte. Creo que el enemigo, sin duda alguna, es Príncipe Arnaldo. Pero yo voy a ligar a Mar Negro. Si hay que buscar una línea, creo que la más viable es Mar Negro. Y así voy a indicar este número 3 en la tercera del 5 y 6. Mar Negro en línea. Recuerden la palabra marcas a la 3399. Es un solo mensaje. Usted envía la palabra marcas y recibe toda la información del día. Las marcas, los fijos, el pote, el chisme, el disparo y los datos de Lucho son seis informaciones en una, con solo enviar la palabra marcas a la 3399 a partir de las 9 de la mañana. Marcas desde su teléfono celular. Recuerden que esta información está disponible solo para Movistar y Digitel. Marcas a la 3399. Sábado y domingo a partir de las 9, toda la información del día en un solo mensaje. Llegamos a la cuarta válida, una carrera de reclamo en 1100 metros, una carrera pareja. Vamos a indicar a Saab el Racket número 1, un caballo que si logra una buena partida, porque parte por el 1 en 1100 metros, y si no parte bien, hasta ahí llegó, si parte bien tiene chance. El 8 Vientonero, el pupilo de mi pana Vicente Rangel, corre seguido, es verdad, pero estos caballos supuestamente, según el cronómetro manual de la Rinconada, estos caballos pasaron 21 y fracción la semana pasada peleando la punta. Entonces, si esto es así, este caballo vientonero, suponiendo que tenga la misma velocidad, puede intentar la sprintada. Y escarchado número 11, caballo al cual tienen que borrar, tachar, obviar, eliminar, ignorar su última actuación. 1, 8 y 11 en la cuarta del 5 y 6, es obvio que el que más me gusta es escarchado.
Llegamos a la quinta válida, una prueba de reclamo para yeguas perdedoras. Vamos a indicar a First Love número 5, una yegua que su penúltima y su antepenúltima son muy buenas y por ende repitiendo cualquiera de esas dos carreras tiene como decidir en este grupo. Story Lake número 9, dato atrasado, Story Lake, una yegua que va a venir duro en los metros finales aprovechando el puesto de partida. Y Torita, la famosa Torita, que fue protagonista de aquella famosa primera carrera del sábado, donde retiraron a todas las favoritas, todas las enemigas de la que ganó la retiraron. Una se la dejaron escapar, la otra supuestamente se golpeó, la otra supuestamente tumbó al jinete. Y bueno, se burlaron de las autoridades hípicas, se burlaron de los aficionados, se burlaron del hipismo, hicieron lo que les dio la gana, arreglaron su cuestión y nadie hizo nada, no pasó absolutamente nada. Bueno, aquí está Torita y casualmente con la monta de el señor Ángel Castillo. 5, 9 y 12 en la quinta válida y llega el momento, por supuesto, de Lucho Salitre. Recuerden que la información de Lucho está incluida en la palabra marcas de la 3399. Te envía marcas y aparte de recibir toda esa buena información, como la recibió el domingo, por ejemplo, que estuvimos por todo lo alto, también recibe los datos de Lucho para que se ahorre su plata y no lo juegue. Bueno, vamos a ver qué trae Lucho Salitre para hoy. Aló. Bueno, Lucho, efectivamente. Sí, señor. Es así, es así. La racha que tienes tú en el programa o la efectividad. Lo que pasa es que yo no he querido sacar ese número. De cuál es la efectividad del dato de Lucho en el programa. Yo creo que esa sí está, esa pasa de largo el 90%. No, no, no. Lo que pasa es que tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra. Tú lo ves como que, ay, me caí, qué mala suerte. Y yo lo veo como qué bueno que no ganó porque es una información para que la gente no juegue. No como tú que juegas tú sentado ahí en tus datos y vives arruinado, pues. No di Antonella F, no. Ese es el dato tuyo, Antonella F. Bueno, mira, jugaste. Si acabo de pronosticar la quinta válida y no la di, tengo que decirte que jugaste, Lucho. Sí, tiene chance, por supuesto. No te voy a decir que no tiene chance. En este lote cualquier cosa es posible, pero yo no la di en tres marcas. Yo di First Love, di Story Lake, di Torita, no di Antonella F. Tengo que decirte que jugaste, pues, obviamente. No, no, no. Cuando tienen chance, yo te digo, mira, Lucho, tienes chance. Tú sabes cómo es la cosa. A veces te montas en unos caballos que yo ahí sí te digo, mira, mi hermano, que me gane, jugaste. En este caso, si ganase Antonella F, no la voy a chillar tanto porque, bueno, no está en mis tres marcas, pero eso no quiere decir que no tenga oportunidad. Esta yegua tiene oportunidad, pero repito, exactamente. Como no está en mis tres marcas, entonces jugaste. Sí, hablamos mañana. Que hay un montón de carreras. Bueno, suerte, Lucho. Dale, pues está bien. Hablamos, pues. Ok. Antonella F. Bueno, ese es el dato de Lucho, que lo juegue Lucho. Yo no la puse en tres marcas, así que bueno, tengo que decirle que jugó. La última carrera es una prueba que voy a reducir, como siempre lo hacemos, a tres ejemplares. Recuerden que el pote también está incluido en la palabra marcas de la 3399. Usted envía la palabra marcas y va a obtener tanta información que usted va a decir, bueno, pero esto es una mantequilla. Seis informaciones en una. Un solo mensaje. No, hay que enviar la palabra marcas a la 3399. Yo voy a indicar en esta última a Camilucha, número 3, una yegua que reaparece, tiene ya casi no, 6 meses sin correr tiene esta yegua, pero anda bien, son 1100 metros y la cuadra de Juan Carlos Ávila en 1100 metros, ustedes saben que es muy efectiva. Vamos a indicar a Mossy Mía, número 11 de la cuadra de Ramón García, una yegua que mejoró bastante en su carrera más reciente,
a manera de lance puede ser interesante. Y otra yegua que puede ser interesante también es esta número 13, Doctora Sanz. Noten que esta yegua debutó en enero, es decir, hace 8 meses, pero la debutaron en el clásico Andrés Bello y la debutaron contra una campeona llamada la de Horacio, que lamentablemente no pudo con la tordilla Princesa Sofía, pero demostró y ratificó que es el mejor ejemplar de 3 años en Venezuela, es sin duda alguna la de Horacio. Entonces, esta yegua Doctora Sanz, echa la loca, reaparece, anda bien, debutó una carrera demasiado exigente y en este lote, por supuesto, hay que tomarla en consideración. Así que mosca con la Doctora Sanz. 3-11-13 en la última, y así llegamos al final de este espacio por el día de hoy. Esperando que les sea de mucha utilidad e invitándolos para mañana domingo. Hay carreras en la Rinconada y aquí estaremos, Dios mediante, analizando, comentando y pronosticando las carreras para todos ustedes. Como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas y los espero mañana domingo en línea con el 30G La Rinconada a través de 30GTV, tu canal de información hípica en Internet. Feliz día para todos.